Bueno, estamos llegando al final de este foro, de este panel, que bueno, realmente creo que fue en parte una muestra de las diversidades y las pluralidades juveniles, pero también de las coincidencias y las convivencias, ¿no? Creo que han aparecido muchas más ideas comunes o al menos algunos conceptos que atravesaron las exposiciones, quizás mucho más de lo que a priori podríamos pensar. Yo, digamos, anoté alguna, no sé si hay tiempo para poder decirla. Sergio dijo muchas de ellas, sin duda. El profesor Balardini dijo muchas de ellas, sin duda. Esto es una primera actividad, en realidad es una actividad de continuidad, como decía Melina, con las que viene haciendo el equipo, es una actividad de continuidad con otros foros que se hicieron hace muchos años, pero realmente hace mucho tiempo que no se hacía un foro como este, a donde digamos, diferentes espacios políticos puedan discutir sobre una agenda de políticas públicas de juventud hacia el mediano plazo. Es decir, no solamente sobre la coyuntura o sobre lo que pasó, sino ponerse de acuerdo o al menos establecer algunos parámetros para discutir lo que va a pasar y cómo podemos hacerlo o cómo desde diferentes fuerzas políticas se puede, perdón, digamos, trabajar y podemos trabajar en la diferencia, buscando lo común en la diferencia, que es un poco también lo que las juventudes hacen día a día, nos guste o no nos guste. Las juventudes conviven en sus territorios, en sus escuelas, en sus trabajos, en las universidades, en los barrios, buscando lo común desde una diversidad, desde una pluralidad. Y entonces creo que un poco ese es el desafío, digamos, bajo el cual o a partir del cual convocamos este foro, y creo realmente que los cinco panelistas, Sergio mismo y todos nosotros, hemos sabido interpretar esta invitación justamente para poder convivir, para poder plantear elementos comunes de la agenda de cada fuerza. Sin duda que no estamos hablando de un consenso de la familia Ingalls o de Heidi, digamos, no hablamos de eso. Hablamos de poder pensar en común, de poder pensar elementos comunes con la divergencia, con la diversidad y con la radicalidad o con la profundidad que cada espacio político le da también al tema y en qué, digamos, cómo aparece representado el problema de la juventud, la perspectiva generacional, la dimensión generacional en cada una de las fuerzas políticas. La cuestión de las desigualdades apareció fuertemente, por ejemplo, atravesando todas las exposiciones. Y creo que eso es un signo del ahora, ¿no? En los 90 era equidad, o hace 10 años, quizás algunas fuerzas políticas nunca hubiesen hablado de la desigualdad como un problema estructural, como el principal problema en la Argentina, en América Latina, y afectando justamente a la juventud, eso, esta inflexión generacional de las desigualdades, ¿no? Varias frases, lo que pasa es que no quiero decir ninguna frase, porque si no va a parecer que uno está tomando partido por uno o por otro expositor, pero hubo varias frases, digamos, al respecto, que yo algunas las apunté, no las voy a decir porque aparte no hay tiempo, pero sí apareció fuertemente. La cuestión de la participación también, y acá apareció algo interesante con algunos matices, esta tensión generacional, estas formas, digamos, diferenciales de participación juvenil y también esta tensión generacional al interior de los espacios políticos, que puede ser más tematizada, menos tematizada, más reconocida o menos reconocida, pero existe. Yo ahí voy a coincidir con alguien que está en el Estado, que es de una fuerza política, pero que está en el Estado, que planteó, bueno, muchas de estas cosas no las dice los candidatos al presidente, pero no porque estén mintiendo o porque esté mal o porque esté bien, sino porque no son las problemáticas con el punto de vista que se está viendo desde una política autocéntrica, ¿no? Siempre se dice, y Sergio lo dice, hoy es impensable que una política de género no esté formulada por mujeres, o al menos con una participación alta de mujeres. Sin embargo, se naturaliza que las políticas públicas de juventud estén formuladas por adultos.
O sea, eso parece natural, pero sin embargo, digamos, hay otros campos a donde eso, o una política agraria no puede estar formulada sin la participación de los productores agrarios, digo, para poner también un tema conflictivo. Sin embargo, las políticas públicas de juventud están digamos, formuladas por los adultos. Y creo que eso es un tema fuerte que habla de esta tensión o de esta cuestión generacional. La cuestión del trabajo, y acá creo que hay un tema fuerte que está bueno pensarlo, digo, ya hoy no hay tiempo, pero siempre se habla también de la empleabilidad de los jóvenes, de capacitar a los jóvenes para que consigan trabajo, y acá hay una cuestión de la precarización que pone el centro en el mercado laboral, o sea, las condiciones de trabajo juveniles, no en la empleabilidad o en que los jóvenes no tienen capacidad o no tienen las habilidades o las facultades para conseguir trabajo y por lo tanto lo que hay que hacer es capacitarlo. Y los programas de digamos, empleo juvenil buscan capacitar a los jóvenes para que los jóvenes consigan trabajo. Sino que el problema pareciera ser que el mercado laboral expulsa a los jóvenes, los flexibiliza, los precariza, les da condiciones laborales subordinadas o inferiores a la del mundo adulto, que ya está bastante precarizado también. O sea que acá se corre el foco del problema laboral y eso también sobrevoló, no sé si las cinco, pero muchas intervenciones. La cuestión de los estigmas y las violencias, ¿no? Los estigmas a los que son sometidos muchos jóvenes, más aún los jóvenes de los sectores populares o de las periferias urbanas, y las violencias inclusive a mano del mismo Estado, inclusive un Estado que parece que se ha transformado en los últimos 10 años, pero que sin duda tiene muchas previvencias, muchas persistencias a nivel nacional y también a nivel de cada una de las provincias. Una coincidencia también fue fuerte en esta cuestión, Sergio, digamos, planteaba fuertemente, es necesario cambiar el Estado, transformar el Estado. Y eso es cierto que no se hace solo mediante una ley o una reforma ni siquiera, digamos, de la Constitución. Digamos, Joaquín Cortés se excusó que, digamos, tenía que irse porque a las 10 sigue, digamos, trabajando en otra reunión, así que por eso se fue antes. Él fue el que habló de la reforma. Sin duda que hay leyes para reformar, para crear o para sancionar, pero sin duda también que las transformaciones en Estado van a venir de la participación y de los procesos de movilización social, como siempre ha sucedido en la historia, digamos, no es que yo estoy descubriendo algo, sino que siempre que hubo cambios en el Estado tuvieron que ver con un proceso de inflexión social, que tiene que ver con participación y con movilización, no solo con la cuestión de convenciones o leyes que sin duda son muy importantes, y la cuestión de las políticas públicas, ¿no? Esta cuestión de políticas públicas para la igualdad, que creo, no me acuerdo quién lo anunció, y si el problema es la desigualdad, entonces la política pública tiene que ser para la igualdad. Una igualdad que no homogeneice, sino una igualdad, creo que también Sergio decía, ¿no? Hay que singularizar sin caer en la focalización de los 90, pero también poder pensar que la universalidad de hoy tiene que contener las diversidades. Por lo tanto, tiene que ser otra universalidad de los que nos oponíamos a los 90 porque los 90 focalizaban. La salida no es focalizar, pero tampoco es volver a una universalidad, digamos, que sea unívoca, ¿no? Que, digamos, homogeneice o borre estas diferencias. Bueno, habría mucho más para decir. No quiero ser muy largo, agradecerles a todos por el aguante. Digamos, comentábamos que hace 2 horas y media que estamos acá y el auditorio no se movió, o al menos varió muy, muy poco. Así que gracias a todas, a todos por el aguante de estar hasta 9:30 pasadas. Y gracias especiales a los 5 panelistas, a Sergio, a todo el equipo. Esto, la idea es que continúe con otras fuerzas políticas, con las mismas, que podamos generar un espacio de articulación entre producción de, digamos, conocimiento, academia, política pública, militancia partidaria, y que se pueda poner la agenda de las políticas públicas de juventud en debate sobre la mesa, en pluralidad, en diversidad, construyendo lo común en esta diferencia. Así que muchas gracias a todas, a todos, y nos vemos. Thank you.